un puente carrozable. Se está construyendo ya, viene realizándose casi ya más de un mes y medio ya. Comenzó la obra. Y estábamos trabajando en esos, bueno, un accidente laboral, pues no. Algo sucedió ahí, pues se cayó la estructura, la varilla encima del compañero. Es, aparte de ser compañero de trabajo, es mi primo, familiar mío, ¿no? ¿Usted es dónde estaba el rato que ocurrió? Yo estaba al otro lado con otro maestro, estábamos así mismo armando la otra mesa, pues de pronto nos gritaron auxilio los compañeros. Ya cuando venimos tratamos de auxiliarle, pero todo el peso de la varilla estaba aplastado, no pudimos hacer nada, trajimos todos los materiales hasta que tratamos de cruzamos la retroexcavadora y con eso pudimos sacar, pero ya lamentablemente el compañero ya falleció ya, estando dentro de ahí, adentro mío. Claro, estaban los compañeros yendo amarrando las varillas, pues seguramente algún movimiento, pues, o no estaba tal vez bien asegurado, pues, y se cayó toda la varilla en el peso del compañero, pues, lamentablemente ya no pudimos hacer nada. Y ahorita, pues, las autoridades ya vinieron acá, hicieron el levantamiento de cadáver, tuvieron que llevarlo, pues, a hacer la autopsia correspondiente, y pues ellos darán los respectivos resultados y ya, pues, los demás, los familiares y la empresa tendrá que responder o hacerse cargo, pues, porque creo que queda con 5 hijos en la orfandad y el joven, pues, un familiar menos, pues nosotros estamos muy, muy dolidos por la pérdida de un pariente, pues, que no sabemos, no, todos venimos con ese anhelo de trabajar para llevar algo para nuestras familias, a nuestros hogares, pues lamentablemente las circunstancias nos toca, pues, y hasta ahí llegamos. Pues justamente el día de ayer fue contratado. Él llegó ayer en la mañana, trabajó todo el día, estaba bien, y hoy en la mañana ingresó de la misma manera a su labor, pues, y pues no sabemos, así es él. Tenía este anhelo de trabajar. Justamente hablamos un poco con él y me decía, pues, que necesitaba trabajo, pues, y había hablado con la ingeniera, pues le dieron esa oportunidad de trabajar, pues. Estaba con Alejandro Huatatoca, es el nombre, pero la edad no sabría decir, pues creo que es un poco menos edad que mí, con unos 38 a 39 años se debe estar cruzando la compañía. Pues como fue contratado el día de ayer, pues la obra se está comenzando recién, pues, y sí tenía casco, pero no tenía chaleco el compañero, porque justo ayer entraron, pues para hoy día ya se les traía las prendas, nos mencionó la ingeniera, pues él, pero sí estaba con casco el compañero, sí estaba, inclusive el casco está ahí adentro mismo, como ustedes lo pueden visibilizar, pues ahí está el casco, sino que, pues así es, ¿no? Así es el destino que nos toca a cada uno. Pues obviamente creo que deben estar más pendiente a eso, pues no, por eso los encargados de la obra y los maestros que están ahí, pues primero nosotros como trabajadores simplemente damos la mano de obra, ¿no? Y el encargado, el que tiene experiencia en esto, pues debe dar todas las medidas de protección y seguridad para que pueda ingresar a este tipo de trabajo, porque es muy complicado y riesgoso, peligroso. Y pues una experiencia, pues, tan lamentable que estamos pasando por nosotros, por la pérdida de nuestra familia, pues no. Pues de la misma manera, pues los maestros o la empresa misma darán las mejores seguridad para poder trabajar sin ningún inconveniente, pues que el trabajo es para todos, pues, los que necesitamos. En esta ocasión. En este momento sí, la ingeniera me ha sabido manifestar que ella va a estar todo al pendiente, pues va a estar haciendo los trámites correspondientes.
Me han encargado para que esté al pendiente acá en la obra. Estoy haciendo el cargo de guardia aquí, pues voy a estar al pendiente y ella me ha mencionado que va a paralizarse, o ya obviamente se paralizó todo el personal, fueron a descansar, el día de mañana igual, el jueves estarían creo retomando otra vez las actividades, pues. Entonces eso está ahí. No, creo que en esos de los desvariados que estábamos por ahí, no le sabría decirle, pero sí creo que llegaron algunas autoridades, pero lo que me pude constatar que estaba la fiscalía y para hacer el levantamiento de cadáver, pues también creo que se acercó el jefe de la obra mismo, pues, y creo que conversaron con los familiares para llegar a un acuerdo bueno, pues, y obviamente tienen que responder, pues no, por lo menos. Pues un ser vivo que, o sea, es un ser humano que pierde la vida, pues, por estar trabajando y buscar algún beneficio para nuestros hogares. A las 9:30 aproximadamente recibió una llamada del ECO 911 informándonos sobre un accidente laboral en la vía Pomona, en el sector de Indichuris, en una construcción de un puente. Inmediatamente se envió la unidad de rescate porque se trataba de una víctima que había sufrido un accidente en una profundidad de unos 4 metros, lo que nos informaron. Salió el personal de rescate en la unidad de R3. Al llegar al punto, se evidenció que había sido un accidente laboral de un maestro constructor, al cual había quedado atrapado entre las varillas del puente. Entonces, al llegar al personal, ya los trabajadores de ahí habían sacado el cuerpo de la persona ya sin vida del interior del hueco. Entonces el personal bomberil solo verificó los signos vitales, los cuales ya no existían, de la persona afectada. Se coordinó con ECU 911 con medicina legal para que avancen hasta el punto. En el lugar llegaron policía de medicina legal y tomaron la escena a cargo de ellos. Sí, efectivamente, por la distancia y el tiempo que han comunicado, había sido una llamada de una media hora, por lo menos siquiera, hasta que lleguen acá.